amigos, aquí hola, estamos con otro video más. Hola amigos. Ya nos Ya volvemos. ¿Cómo? Ya nos transportamos, dime, por decir. Estamos mudados allá. Sí, ve. De un ratito para otro aparecemos en otro lugar. Sí. Bueno, hoy nos encontramos acá en casa de doña Lilian. Y Chan. Y Chan. Y vamos. Vamos. Pasen, chicos. Sí. Bien rico, el sol dice el tío. Santo Dios. Buenos días. ¿Qué es? Varón. Chulo. Dos varones. Tres. Jeffrey. Jeffrey también. Y Lionel. Jeffrey, Josué y Lionel. ¿Y la nena? Todavía no. Ay. Ay, le digo yo. Pero va a buscar a la nena, ¿no? Sí, porque no me operé. Pero ya los demás están grandes, pa. Ya, sí. Jeffrey de 14 y Josué de 8. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Chanel. ¿Trabajando allá duro? Sí. ¿Cómo van allá? Ahí está duro, ahí está, es un nuevo hacker. Nace la. Ay, pero ahorita que ha estado lloviendo. Está costando un poco, ¿eh? La boquita está contestando. Está duro, va. No se puede avanzar como tiene que ser algo. Qué legal. Creo que no vas a trabajar el agua. Ah, el agua. Un motor para sacar el agua y te va a ir otra vez. Sí, pues. Igual que en mi casa, don Chane. Igual, ahora aquí es peor. Sí. Como ahí es bajillo, bajillo. Ahí nace la. Sí. Sí, para hacer pozo está bueno. Sí, para hacer pozo está bien bueno. Porque está cerca el agua. Sí, va, no se gastan tantos tubos. Tantos tubos. Ahora hagan de nosotros sí. Bastante. Allá sí va. Allá sí. Sí, porque es de labor. Ajá, sí. Sí, sí. Y aquí es bajito, puede decir, ¿verdad? Está sí. Allá donde mi tía también está así como un poco de bajito. ¿También? Ajá, y cerca está el agua. No gasto mucho aquí. No. Sí. Sí, ahí se ahorra más. Sí. La casita va a ser donde no está. Ella saca bastante agua y nada se gasta. Cuando llueve más sube para arriba. Sí. Ajá. ¿Cómo es eso? Ya, ah? ya no cubetea, sino que ya. Ajá. Solo. Ah. Pura pila. Pura pila. Sí, pues. No se va a enfermar, ¿no? Gracias a Dios que no. Qué bueno. Está bien bonito. 2 meses, ¿verdad? Ya está 40 días. Y termina su dieta, ¿va? ¿O no? ¿De qué día? Ah. Es que usted fue normal, ¿va? Sí. Ah. Qué bueno. Pero en cuanto a ropa grande y todo eso, sí, está pagando él. Todos los pañalitos de él, sí. Lo que no se esfuerza, ¿no? Ah, sí. Sí, pues. Ya me equivoco, ñoñel. Ay, no. Lionel. Se puede decir Isaí. Lionel Isaí. Ajá. Lionel puede decir. ¿Sí? Diga. Pero. Lionel. Dice ella, pues, lo que pasa es que se confundió. Ajá, sí. Día de Lionel. Ajá. Ya vio bien, pues. Es Lionel, va. Sí, Lionel. Isaí.
Ah, qué bonito también. Digo. Mira el tío. Ay, qué bonito también, le dice. Poco a poco debe de cambiar. También le dije hola. Ay, no. ¿Qué hace si le contesta? Ah, ay, qué lindo. Ya ha evolucionado. Ay, no. Ay, no. Así, ¿no? Está bien chulo el bebé. Bien saliente. Sí. Ay. Eso es lo bueno, ¿ah? Que no se enferme esto, sí, porque después cuesta curar. Sí, sí, cuesta curar. Va, usted sí se ha dado cuenta con sus hermanitos. Sí, que hay algunos que nacen y les pega infección. Y ahí tienen que acudir con el médico. Ya son gastos. Ay, sí, la varicela, todo eso. Ahí eso ya cuando usted está más. Ajá, más grandecito. Sí, le pega, pero le duele. A mí sí me dio eso. ¿Le dio eso? Sí. Casi a todos. Sí, a todos. Hasta se le pega a uno la ropa y... Ay, no, es como duele. Ay, ¿en serio? Uno, ¿sí? Cuando son jóvenes, ya cuando están más... La lucha y no se... Pero recuerda. Hay... Pero hay personas de que no les da. ¿O siempre? Siempre. Siempre. Si no le da, siempre mal. Un día le va. Ajá. ¿Le da? Ay, me dio, sí. Se me llenó el cuerpo de grano hasta la cabeza. Ah, sí, eso sí. Grano, sí. ¿Cómo duele? Sí, como ven. ¿En serio? Está calentura. Ah, sí, eso. Si a Luchi no le ha dado, sí, le tiene que dar. Ay, no. Ay, yo me lo estoy preguntando, ¿no? ¿Y cuando le da? No. ¿A mí sí, a mí tan pequeño? Ah, sí, porque queda la cita. A mí no me ha dado. Sí. Ah, no, a mí no me ha pegado también. No, sí, no. No. Te va a dar todavía. No creo, será. No, 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 digo yo. ¿Va que no? Tal vez. Uy, no, doña Lilia, deme ánimos mejor. Es que a veces se le dan cuando era chiquitito. Si no le dan, se queda de grande. ¿No le ha preguntado a su mamá? Bien, en la casa creo que todos. La Fátima. Michael también. Vaya, usted también, como no se recuerda. No, yo no. No. Yo no, porque mamá dice que no. Si un día le dan, no se van a rascar, porque cuando uno se rasca queda la gran manchota. Ajá, en la cara, ajá. Sí. Sí, se queda la gran manchota. Tiene que aguantar, que no, que se va secando. Ay, no, pero ¿y si pica? Pica, pero por eso, sí, pica, pero tiene que aguantar uno. Está esa planta que se llama el malcacao. Ah, eso sí. ¿Malcacao lo conoce? Sí. Yo sí lo conozco, bien, porque a mí me ha hecho. Yo sí lo veo. Eso se tiene que echar uno para que lo... vaya secando. Viera que a mí lo que me daba de pequeña, uh-huh, era alergia, uh-huh, pero en todo el cuerpo. ¿Pero a qué era alergia? Saber, solo me aparecían los granitos, mujer, todo. Entonces, todo. Varicel. Tal vez el puido, digo yo, por el calor. Sí, son. A mí sí. Hasta me ahora, ¿sabe? Sí. Pero también alérgica a los collares, a las cadenas y todo eso, pero esto no. No, ya lo tengo que rato, pero no. Pero me pongo otras cadenas de salpullido tengo acá. Tal vez a las que se negrean. Ajá. Yo creo que ajá, sí. Ajá. Pero siempre. Ay, Dios. Sí. Una cadena tiene que ser de oro para que no le... A ver, de oro. Ay, santo Dios. De oro. De oro. Esto es un regalo que nos enviaron con Marcos, la mochilita, uh-huh, venía esto y este que rato lo tengo puesto. Está bien bonito ahí. Uh-huh. Sí, está bueno. Sí, está bonito. Bueno, entonces el motivo de esta visita, uh-huh, es que venimos a hacerle una entrega, le mandaron una ayuda allá al pequeño Lionel. Ay. Ya empecé a recibir ayuda. Sí, gracias ahí a Rocky también que se acordó del bebecito. Y vamos a hacer la entrega. Ah, no, al bebecito, ah, no, que a la mamá. Bueno, ni me ponga su mano, igual que chido. Ah, sí, no le ponga su mano. Ah, sí, espera que ponga su manita. Y si lo pone, ay, no. Ah, sí, me recuerdo de él, que él mandó también la, el canasto de víveres, ¿verdad? Toque. Ah, sí, sí, ajá, sí, 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 es cierto. Ay, gracias. Sí, dijimos todos. Ah, pues, pongo la manita. Yo le agradezco a Roque que siempre nos ha tomado en cuenta, primero con el canasto de víveres, ¿verdad? Yo me siento bien agradecida con él y con todos los que nos ven por ahí.
saluditos a todos que nos ven por ahí. Y bendiciones para sus vidas, la vida de Rocky también, que Dios nos sigue bendiciendo día tras día y que siempre el ángel de Jehová acampe a su alrededor. Éxitos en su trabajo, en su familia también. Y a las chicas y al tío, oigo yo que le diga. Que Dios me las bendiga y me lo bendiga usted también. Gracias. Y siempre les deseo buena salud también, porque es lo más importante, que si no hay salud no podemos caminar. Sin Dios también no podemos hacer nada. Bendiciones en la vida de Rocky también. Le voy a hacer la entrega. Son 1,000 quetzales que envió. Gracias. Ay, ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. La verdad, pues yo me siento agradecida porque nosotros con Leonel teníamos pensado de celebrarle la presentación del bebé para los 40 días. Y yo le decía al Señor que me provea todo lo necesario para ese día. Porque en mi corazón me ha nacido darles algo a los hermanos de la iglesia. Y yo le decía al Señor que me provea lo necesario. Y mire, sin pensarlo, y gracias a Rocky, en verdad, por ese corazón tan lindo y tan hermoso que Dios le ha dado. Me siento agradecida con Dios y con Él, y con las personas también, y con ustedes, chicas, también. Gracias. Ay, sí, en verdad, yo... Existen los milagros, ¿no? Sí, en verdad que sí, porque yo anhelaba y anhelo todavía hacerle la presentación de mi hijo en la iglesia, y veo que sí, todo es posible. Sí, gracias. Y don Chane, que nos tendrá que decir. Agradecido con Dios, ¿verdad? Porque Él es el que lleva el primer lugar en todo. Él es el que toca corazones, como el que bendice también, porque yo puedo, quizás, digo yo voy a bendecir a alguien, pero si no me nace. Entonces no, entonces, pero como Dios es el que toca corazones, yo soy así también, de que cuando yo lo recibo, si hay alguien que también está pasando la necesidad, me gusta compartirla, porque cuánto el Señor me hace con nosotros. Cosas grandes, pero si la Biblia que el tiempo de los milagros no ha pasado a los que creen. Entonces yo le agradezco a Rocky también por enviarnos esta ayuda, ¿verdad? Yo sé que Él, el Señor de arriba, no se va a quedar con Él, le va a proveer en abundancia, lo va a cuidar en su vehículo, donde quiera que se conduzca, ¿verdad? Su trabajo, siempre lo va a tener con salud, librado de cualquier cosa en el camino, porque sin Él nada podemos hacer también. Y ustedes también, porque son el medio también, para que las bendiciones lleguen a nuestras manos, a nuestra casa, y el Señor los guarde donde quiera, porque también uno en el camino corre riesgo, que sea un accidente o cualquier cosa. Entonces, no hay cosa mejor que encomendarnos en las manos del Señor para que Él nos libre, nos guarde todo. Bendiciones y felicidades para ustedes también, y a las personas que también van a ver este video. 1,000 bendiciones para cada uno de ustedes. Solamente son mis palabras. Está bien. La verdad, están muy agradecidos. Está bien. Está el nene creciendo, ¿eh? Sí, también. Muchas gracias a Rocky por esa gran ayuda que le envió a la familia de Chandler. Así y es. El niño va así de plano, que le va a comer su lechita y todo lo necesario que necesita, ¿no? Que ahorita todo necesita él. Sí, es cierto. Ajá, un crecimiento. Sí. Creo que se van los días. Yo me acuerdo que sí, hace poco fue que disfrutamos el almuerzo. Que sí, cuando, sí, sí. Y vea. 38 días. Rapidito pasan los días, ¿no? Rápido. Ajá. Sí, muchas gracias, Rocky, por esa gran ayuda. Así es. Y que Dios se lo multiplique. Y en salud, en lo material y en todo.
y que le cuide a su familia, que Dios le bendiga. Bendiciones. Donde quede, donde se encuentre. Así es. Entonces, hasta la próxima. Adiós. Adiós, chicas. Gracias, Roxy. Bendiciones. Muchas gracias. Adiós. Gracias,